Good evening, teacher. Good evening. Hello. Okay, let's wait. Let's wait 1 minute. Solo estás tú ahorita. What happened? All right. Ya todos sacaron 10, ya no quieren ver. Okay, no, ya viene. Hello, Eunice, how are you? Hello, teacher. I am fine, and you? Good, thank you. Okay, so ¿cómo van en la plataforma? Did you finish? Yes, I am finished. Good, good. Finish. Oh, you finished, Enrique? Excellent. Yeah. Good, happy for you, man. Okay, Carla, hello. Hello, teacher. Hello, compañeros. Okay, all right. Excellent, guys. All right, well, very good. So, como Carla, ya le pregunté a los demás. Carla, ¿cómo estás en la plataforma? ¿Cómo saliste? Ya finalizada, teacher. Ya también solicité el certificado. Excellent, very good. I'm happy. Okay, excellent. So, let me go ahead and share with you. Vamos a compartir aquí un poquito la guía que hicimos, right? All right. So, en lo que vienen los demás, ayúdenme acá. All right, we're going to answer here. What verb to be do I put here? Which one do I use? Number one, it says, Mary blank watching the match. Is watching the match. Very good. The football players scoring goals. Are scoring goals. Very good. C, blank Lucy winning? Is. Is Lucy winning? Very good. D, Molly blank singing with the band? Is. Good. E, blank playing well? I'm playing well. Yes, very good. Blank, the boys running fast? Are the boys running fast? Okay. Excellent. Good job. Okay. Next one. Let's complete the sentence using the verb to be and the present continuous. Number one. Or A, I blank football with my friends. Playing. Yes, and what do we need? The verb to be, right? I am playing football with my friends. Very good, present continuous. He blank at the moment. He is drawing. He's drawing right at the moment. Very good. C. Is my brother watching TV? Is my brother watching TV? Watching TV. Very good. Excellent. D. My friend Leo. Is not reading. He's not reading a book right now. E, my parents are cooking. My parents are cooking the dinner. Cooking. Very good. E, is? Is the sun shining. Uh-huh. I think, creo que con dos N's. I think it's two N's. I don't know. I have to check. E, G, my sister is not cleaning the room. My sister is not cleaning the room. Very good. H, my sister and I are drinking. Are drinking.
Group N. Drinking. Very good. My sister and I are drinking a cup of tea in a beautiful cafe. Okay. Are you studying? Are you studying English? Studying English at the moment. Are you studying English at the moment? Good. He? He's not doing yeah. In the summer. No hay hielos en la flat, tal vez me las hayas. Okay, very good. He's not doing his homework. All right, excellent. Good job. Okay, questions? How to do the present continuous? No, right? Ya aprendieron ese verb tense, right? The present continuous. Okay, so we're going to use it for this. We're going to do this activity, okay? Here I have a family. And you're going to take turns, okay? Se van a comunicar. La van a hacer speaking. No tienen que escribir, sino háganla en una forma comunicativa y pregunten, what is baby Ben doing? Y la otra persona va a responder en present continuous. Okay. What is Evan doing? What is Cindy doing? What is dad doing? Etc. Right? Y la otra persona puede responder en present continuous. Right? Esa es la primera, the family. Then I have this one. It's a people in the city. All right? Ahí están los nombres de cada persona y pueden preguntar, for example, what is Sarah doing? Okay. Aquí está Sarah. Allá arriba. Wait. What is Sarah doing? Okay. What is John doing? What is Ann doing? Etc. Right? Y van a responder in present continuous. Okay. Y si les queda tiempo, finalmente pueden escribir 5 oraciones in present continuous. All right. So we're going to do it speaking. Okay. ¿Todos tienen la guía? ¿Ya? ¿Tienen esas 2 fotos? Okay. Very good. So vamos a hacer 10 minutes and 10 minutes. At 9:30, we finish. And then regresamos aquí a sesión y quiero darles una presentación ahí. All right, so at 9:30, we finish. Grupo de 3. Let me see. Okay, very good. Grupo de 3. Let's go to groups. Hello. 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 El audio. ¿Alguien puede proyectar? Si pueden, sería mejor. No tengo esa guía. Bueno, no tiene la guía. Ok, permite. Solo voy a poner las fotos en WhatsApp entonces. Es que yo lo tengo desde WhatsApp, pero no lo tengo conectado a mi computadora, entonces por eso no puedo proyectar. Ah, ok. Sí, entonces, ahorita pero se no la veo, paso. No veo sin foto. Ah. Ok. Check. Okay, Rita.
¿Ven mi pantalla? Sí. Yes. Yeah, ok. Según lo que entendí es que vamos a decir qué es lo que están haciendo ellos, ¿verdad? Cada uno de ellos. ¿Es correcto? No, tiene que preguntar y responder. So, alguien puede hacer la pregunta y alguien puede responder. Ok, okay, Silvia, empieza tú. Ok, let me see. What is doing Grandma Sue? No, the question is, what is Grandma Sue doing? What is Grandma Sue doing? Is Grandma Sue, o puede ser she is drink good tea. Drinking. No, tiene que usar el present continuous. No drink, sino que ing. Drinking cook tea. Cup of tea. Mm-hmm. Okay. Veamos, ¿alguien más que haga una pregunta para responderla? ¿O sigo en este momento como haciendo las preguntas? Yeah. Okay. What is Baby Ben doing? Is Baby Ben is playing He's playing with balloon with ball, no sé, with balloon. Sí, with balloon. Oh. Okay. Another question. What is that? Sería it is sleeping. Yes, sir. Very good. Okay, está por ahí. Sí, que soy compañera. Vaya, ¿usted quiere preguntar o contestar? Entonces iba a Roberto para preguntarme. What is Cindy's doing? Cindy is writing in the paper. Brenda. Okay. What is Evan doing? Evan is working in the magazine. Or working the homework. Maybe doing the homework. Okay. Evan, what about doing the homework? What about reading? Reading? Leyendo? Reading? Mm-hmm. Es que parece como que está pegando papelito, de hecho. Okay. Painting? Yeah, puede ser. Okay. Okay. Cindy. Yes. Cindy. What is Baby Ben doing? Baby Ben is playing. Playing. Yes. Playing. Dagoberto. What is Usen doing?
Hola. Hola. Ah, Patricia, entonces. Ajá. What is you said doing? Daddy. ¿Qué está haciendo el perro, sería? Ajá. El perro. Ajá. He's sleeping. Hola. Hola, sí. He's sleeping. Sleeping. Ajá, sleeping. Okay. Su turno, Patricia. Ahora para usted pregúntale. Ajá. ¿Cómo se hace la pregunta? What is y el nombre, doing. Ah, va. What is dad? Dad is drinking coffee. Cindy. Sí. What is Cindy? What is Cindy doing? Cindy is, no sé, podría ser, ¿cómo se dice escribiendo? Writing, right? Writing. Mm-hmm. Cindy is writing. Doing? Okay. No sé si estará Gerardo. Okay, si ya hicieron todos, pasen a la otra foto también. No problem. Ah, hay otra foto. Okay, entonces Gerardo. Okay. What is Anne doing? También está en el teléfono, en WhatsApp, si quieren ver una imagen. Okay. She's riding in the bike. Okay, sí. Dagoberto. Vamos, Dagoberto. Dale. What is Adam doing? Adam. He's swimming on the pool. Okay. Brenda. What is Kevin doing? Eso como se dice, patineta. Voy. ¿Cómo? Kevin is playing in the skateboard. Yeah. You can be playing or riding también. Riding the skateboard. Riding. Sí. Como la bicicleta. Uh-huh. Okay. Vamos, Cindy. Cindy, sí. What is Paul doing? Paul is shopping, no sé, comprando. Shopping. Mm-hmm. Shopping. Sí. Okay. Shopping. Patricia, ahí, ¿verdad? Yes. Patricia is, what is Adela doing? Veamos. What is baby been doing with? Okay.
Es que ahí sería el de... ¿Paul o...? No, es Will. 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 He's a singer. ¿Tirando? ¿Cómo se debería decir? Sería ahí como... Está botando okay. basura. Sería como throw. Es throwing. Es botar. Throwing. Throwing. Está botando basura. Está throwing the trash. Throwing the garbage. Throwing the trash o throwing the garbage. Okay. What is this Susan doing? Susan. She's swimming. Swimming. She is swimming. Sí. They say. Okay. They are swimming. Maybe. Okay. Y ¿quién más? ¿Qué más veamos? Está Sara. Claro. Sara, ¿qué se ve que está haciendo? Watching TV. Sara is the watching TV. Sara, she is watching TV. Yeah. Good. ¿Quién más? Veamos, ¿qué más? Adam está haciendo lo mismo. ¿Qué está haciendo? What is Mr. Cardoso Tony? Mr. Cardoso is and the autobús, ¿cómo es? The bus. Ese, pero Mr. ahí sería Mr. Cardoso is the bus is going. Creo que tiene que ser going. He's going in the bus. He's going. Va en el bus. Mm-hmm. Él va en el bus. He is going. No. He's on the bus. He is in the bus. No, pero presente continuo. He's traveling by bus. Ah, he's traveling. He's by traveling bus. In by bus. No, traveling by bus. Viajando. He's traveling. Pero ahí sería como que van juntos con Miss King. Mrs. King. With. Sí. Ajá, with. Entonces es they are traveling by bus. Mr. Cardoso and King is traveling by bus. By bus? By bus. O sea, by de por el bus o en el bus. Ok. Bueno. Nos acabamos ahí. Paul. No, ya lo vimos. Paul. Ya. No, Paul. Paul, ¿qué está haciendo Paul? Está comprando. Buy, es comprar, buying. Uh-huh. Buy new paper. Buying. He is buying the newspaper. Yeah. Cool. ¿Qué más? ¿Qué otro tendríamos por aquí? No, nadie más.
¿Abuelita? Hay más sin nombre. Uh-huh. Los demás no tienen nombre. La abuelita pasó al perrito. La abuelita. La abuelita. Paseando el perro. ¿Cuál es el pasear? Pasear un animal, pasear un perro. Walking the dog. ¿Ah? Walking the dog. Ah, she is walking. She is walking the dog. Caminando con el perro. Sí. She is walking the dog. She is walking. Ah, bueno, ya estaríamos. Entonces ya nos están llamando casi a la sala general. Nos vemos ahí. Ok. Entonces... Okay, hello everybody, all right? Welcome back, pudieron divertirse allí, right? Practice, present continuous, asking questions, okay? Very good, all right? De eso se trata, you guys have fun. All right, I want to share with you, bueno, antes de que vaya lo otro, ¿alguien necesita ayuda con algún ejercicio en la plataforma? ¿O todos terminaron? Yo terminé. Yo, teacher, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿En qué? Yo ya hice mi examen final, pero en la parte en el examen final, en la parte B, hay una pregunta que yo la he formulado con varias opciones, pero no cuando preguntas sobre el primer lenguaje. Ok. Esa es difícil. La respuesta es no, my first language is in Spanish. Ok, voy a compartir. Es esta sección. ¿No? Este es el examen final B. La número 4. Ok. Esa es verdad. Sí, yo creo que hay un problema ahí. Ok, so aquí es una pregunta, right? Tengo que hacer una pregunta. ¿Is your first language Spanish? No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. Okay. Creo que lo que ella se refería era a lo mismo que yo formulaba la pregunta así, tal cual, y no, nunca me la agarró tampoco. Is your first language, tal vez. Igual también. No sé si pusieron mayúscula en Spanish. Sí, lo intenté en mayúscula, minúscula. It is separado o junto y nada. No sé por qué le dio ese error. Is your first language Spanish? A mí me dio igual en el primer intento, segundo y hasta en el tercero. Y hice lo que el teacher está diciendo. ¿Cómo se llama? En mayúscula. Yo ya probé todas esas opciones y no me la agarra. Y el signo de interrogación al hasta final. La hice, no lo están poniendo. Recuerden, los, no sé, por veces... Todo eso lo he hecho. Esto es lo que yo tengo, mire, eso le di copy-paste. ¿Is your first language Spanish? Y sí, me la aceptó, ¿verdad? Sí, el signo de interrogación, el punto también. Todo eso tiene que sí, ver. Sí, exactamente, igual y no me la agarró. Igual en la pregunta 2. Ahí quieren decir, nosotros somos de Nueva York, y yo intenté preguntar, where are you from, y que si ellas eran de Teacher, Nueva yo York. Tengo problemas con la conexión. Okay. Mi señal es mala y casi no entiendo lo que dicen.
Ok. Ahí no sé qué hacer. No puedo controlar la internet, pero... No, tal vez... No, pero tal vez me lo dejan ahí en el WhatsApp. Ahí está la respuesta. Esta clase la puedo repetir. Sí, de hecho va a quedar grabada. Sí, va a quedar grabada. Uh-huh. Ok. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sea de aquí o otra sección. Ok. ¿Alguna otra sección del examen? Ok. Okay. ¿Terminaron la mayoría? Sí. Sí. Okay. Yes. Yes. Right. Very good. Okay. Creo que la mayoría terminó, right? So, congratulations, right? De eso se trata, de que ustedes puedan terminar, perseverar. Okay. So, quiero tomar solo un par de minutos. Quiero motivarlos, darle una charla. Vean el proceso de aprendizaje de otro diferente punto de vista. Quiero que ustedes puedan tal vez salir un poquito de la estructura gramática del idioma y ir más a la parte emocional y psicológica del aprendizaje. Y eso creo que les va a ayudar a largo plazo. So, quiero darle algo que los va a motivar. Ok, so voy a compartir con ustedes unos tips, más simplemente. La clase pasada alguien me preguntó, ¿verdad? Teacher, ¿qué puedo hacer para mejorar? Okay, so, yo te podría decir muchas cosas. Mira, estudia más, ponete a ver verse, ponete a ver videos. Ok, sí, todo eso está bien. Pero hay otra parte del proceso de aprendizaje que tenemos que tomar en cuenta. Ya es algo emocional, mental, es algo de motivación, son otros elementos. No es la estructura, o el verb to be, o la gramática. No, ok. Solo quiero que salgamos un poquito de allí y desarrollen algunas de estas herramientas que yo les voy a dar. Ok. Algo les va a servir. Número uno, traten de usar una meditación durante su día, antes de clase, antes de que ustedes se pongan a estudiar. Tomen unos 5 minutos y hagan afirmaciones positivas, ¿verdad? Eso es algo que ustedes pueden desarrollar. Por ejemplo, yo soy inteligente. I am intelligent. I am worthy. Yo tengo valor. Yo soy amado. Puedo alcanzar mis metas y mis sueños. Todo lo puedo a través de mi poder superior. ¿Okay? Puedo compartir el amor. Puedo compartir bondad. Puedo compartir... ¿Okay? Puedo alcanzar mis metas, puedo sobresalir de los problemas, puedo salir adelante, ok, soy fuerte, ¿verdad? Todas estas cosas son sumamente importantes para el proceso también de aprendizaje, ¿verdad? Ya que entiendo que el inglés es un proceso, aprender un idioma también es un proceso que requiere mucha humillación, es decir, que el mismo idioma nos humilla cuando estamos tratando de hablar, ¿verdad? Entonces tú te puedes sentir así como, puya, no avanzo, no sirvo para esto. Y para que tú te quites esa mentalidad y te prepares, entonces usen estas herramientas. Les va a ayudar mucho para venir a clase con una actitud positiva, para venir a hacer su tarea en una actitud totalmente positiva. Pueden hacer esto, miren. Pueden hacer una lista de las cosas por las cuales están agradecidos. Okay. Family, friends, salud. ¿No? Gracias a Dios tenemos salud. Okay. Enfrentar la vida, los retos de una actitud con agradecimiento. Eso es sumamente importante. ¿Verdad? Venir acá y decir, hey, gracias a Dios tengo esta academia. Tengo este proceso. La plataforma no es la mejor. Mi internet connection no es la mejor, tengo todo eso, yo sé, son problemas, son obstáculos, pero estamos agradecidos, ¿verdad? Y venir a clase, venir con abrir un libreto, ver un libro o un video de inglés o lo que sea, con esa actitud, te cambia, te transforma. ¿Ok?
Otra cosa que te puedo decir es que si ustedes quieren hacer así como un smart plan, el proceso de smart plan, no sé si ustedes han escuchado, se usa mucho en las empresas cuando alguien va a estructurar un plan de negocio o cómo vamos a mejorar la empresa, ¿ok? Lo pueden aplicar ustedes a su proceso de aprendizaje. De hecho, ya lo están haciendo. Por ejemplo, la S significa specific goals. Tú tienes que tener una meta específica. Voy a llegar a un nivel inglés intermedio alto en 6 meses. Esa es una meta específica. Ah, voy a aprender inglés. Eso no es específico. ¿Qué vas a aprender del inglés? ¿Ok? La M significa measurable. Quiere decir que tenés que tener una meta que se pueda medir. ¿Cómo están midiendo su meta ahorita, verdad? Lo están midiendo a través del progreso en la plataforma. Ya sacaron su primer certificado. Esa es una forma de medir un progreso. ¿Ok? Hay una nota que ustedes recibieron. Hay un número. Eso es parte también del proceso de este, de Smart Plan, ¿verdad? Tener una meta que pueda medir. Otra cosa es una meta que sea alcanzable. No me voy a poner una meta que sea, voy a aprender inglés avanzado en 3 meses. No, ¿verdad? Que sea realistic. Que sea algo realística, ¿verdad? Y finalmente, que sea dentro de un factor de tiempo. ¿Ok? Ah, voy a estudiar inglés. Ah, ok, bueno, ya pasaron 10 años. ¿Verdad? Entonces, que sea algo así. ¿Pueden aplicar esto? Lo pueden hacer. De hecho, ya lo están haciendo. ¿Ok? Un smart plan. ¿Ok? La otra es, cambien su entorno, su ambiente. Ahorita, con el distanciamiento social, ok, sí, tal vez no tengo muchas personas a mi alrededor, pero tal vez me saturo de cosas negativas en las redes o cosas que en realidad son, no me motivan, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Otra cosa que pueden hacer es leer de personas que han alcanzado esas metas, leer de personas que también tuvieron obstáculos como los suyos, peores todavía, y ahorita están sobresaliendo, ¿ok? All right. So lean historias de éxito. A mí me encanta escuchar testimonios así. Otra cosa que pueden usar ustedes es la meditación y la oración, ¿ok? Háganlo. Esto es una meta, un obstáculo. Para muchas personas esto va a determinar su futuro, ¿verdad? Aquí va a determinar su futuro. Si usted va a ganar el salario mínimo, usted va a ganar 4 o 5 veces el salario mínimo. Si tú vas a poder sostener tu familia o no. Entonces, busquen la ayuda de un ser superior. No tengan miedo de usar esa herramienta. Están tomando un curso, que es una recomendación que yo doy. Tomen un curso, lo que sea. Aquí lo están haciendo muy bien, los felicito. Okay. Otra cosa que pueden hacer, ya que tienen esta llave del inglés, es empezar a explorar. 80% de la información de la internet, sea en redes sociales, sea en Google, sea en cualquier, 80% de la información está en el idioma inglés. Okay. Ustedes tienen una gran herramienta, pero también no cierren esa herramienta, no pongan esa llave en su bolsillo y nunca usarla. Yo conozco personas que he estudiado 2 años, 3 años inglés, ok, pero aún así no tienen ningún canal en YouTube que sea en inglés. No han cambiado ni el idioma del teléfono, lo han cambiado a inglés. Y ya tienen años estudiando, ok. Abran puertas con el idioma. Ok, very good. Otra herramienta que les puede servir mucho es la regulación emocional. Muchas veces tenemos frustraciones, tenemos, ¿verdad?, situaciones. Ustedes también vieron frustraciones en el proceso de la plataforma, cualquier cosa. Tienen que usar esas herramientas de autorregulación. Ámense ustedes mismos también. Practiquen eso. Que venir con esa actitud marca una gran diferencia en el proceso de aprendizaje. También exploren.
siempre busquen cosas nuevas que pueden hacer. No, nunca, nunca dejen de aprender, exploren cosas nuevas, no se estanquen, ¿verdad? Por ejemplo, si yo aprendo inglés ahora, bueno, me voy a, digamos que si me gusta a mí el deporte de tenis, digamos, entonces voy a buscar en las redes sociales algo de tenis, ¿ok? Y empezar a ver ese contenido en inglés, ¿verdad? Una actitud positiva ante todo, eso les va a ayudar muchísimo, ¿ok? Y les dejo con esto, el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje empieza con una persona que no sabe ni lo que no sabe. Esa persona está allí, no sé que ni, no sé. Entonces esa persona está allí, ¿verdad? Y no está consciente de lo que no sabe. Después está una persona que sabe que no sabe. ¿Okay? ¿Verdad? Sabe, yo sé que existe el idioma inglés y sé, ¿verdad? Por lo menos esta persona sabe que existe el idioma inglés. ¿Okay? Después está la persona que está consciente y ya tiene una competencia como ustedes. Ahorita ustedes están acá. Están conscientes y tienen una forma como poder usar esa herramienta. Ya alguien les enseñó cómo hablar en el presente continuo, etcétera, ¿verdad? Ahora, después de eso, llega en un momento y aquí van a hacer un salto. Y este salto es el más difícil. Este salto de acá a acá es el salto donde ustedes ya dejan de pensar. Ah, es que tengo que poner primero el verb to be y después pongo el verbo y después le pongo, ay, ya no están pensando eso. Ya ahora su habilidad es inconsciente. Y finalmente está el nivel donde ustedes pueden enseñarle a otra persona. ¿Okay? Yo les recomiendo que cuando lleguen a un nivel intermedio, agarren a una persona y le empiecen a enseñar. Agarren a alguien, a un joven, a un familiar, a un primo, lo que sea, y empiecen a enseñarle lo que usted ha aprendido. ¿Ya? Ya aprendió el verb to be, ya aprendió el sujeto, enséñele a esa persona. Okay, very good. Okay, ¿alguien quiere decir algo, agregar algo? No sé si captaron algo. Pues la verdad es que siempre yo he querido, digamos, aprender este idioma. Uh-huh. Me ha llamado siempre la atención y una de las cosas que uno, como lo acaba de expresar usted, siempre es uno mismo el que pone los obstáculos. Uh-huh. Yo creo que esa es una de las cosas que uno debe de quitarse siempre, los obstáculos mentales, el decir que no puedo, el decir que me da pena, el decir que yo ya no estoy para eso. Yo creo que no es esa la actitud que nosotros debemos de tener del día a día. Y yo creo que nos queda muy claro que para esto, para aprender algo nuevo, no hay edad. Para emprender, no hay edad. Para hacer algo que uno realmente quiere hacer, siempre y cuando tenga la actitud, lo va a hacer. Si no, pues ahí vemos historias de personas que realmente, de McDonald's, que el otro señor de Kentucky, yo creo que lo hicieron a pesar de todo. Entonces, yo creo que lo primero es lo mental, ¿verdad? La actitud, y creo que todos podemos hacer lo que nosotros así querramos. Muchas gracias, teacher. Bueno, perfecto. Tú hablaste algo muy importante, Enrique. Yo quiero dar otra presentación, no, así rapidito tocando ese tema que tú diste. No sé si alguien quiere decir algo. Ok. Pues yo solamente gracias. Sí, Patricia. Por esas palabras. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho y lo voy a tomar en cuenta. La verdad que estoy interesada en aprenderlo, ¿no? Porque quiero expandir mi negocio y tengo un proyecto que espero lograrlo. Y así es que le estoy apuntando a eso. Perfecto, ok. Les dejo con esta que les va a servir también. Yo creo que les va a servir porque es lo que estaba hablando Ronnie. Y, perdón, lo que estaba hablando Enrique. Deja ver si lo tengo acá.
Ok. Quiero compartirles a ustedes un dicho en inglés. Ok. Se lo voy a traducir para que no quede duda. Pero esto es muy veraz. Y de aquí voy a tomar lo que tú dijiste, Enrique. Dice esta persona, no sé quién es, no sé nada de él. Simplemente sé que este dicho lo he escuchado en muchos lugares. Y es muy verdad. Yo mismo lo he vivido. Dice, sow a thought. Sow quiere decir sembrar. Sembrar un pensamiento. Si tú siembras un pensamiento, tú vas a cosechar una acción. Si tú siembras una acción, tú vas a cosechar un hábito. Si tú siembras un hábito, tú vas a cosechar un carácter. Si tú cosechas un carácter, tú vas a cosechar un destino. Perdón, si tú siembras un carácter, tú vas a cosechar un destino. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ese es el proceso de la vida. Un pensamiento, una acción, un hábito, un carácter, un destino. En realidad lo que él está diciendo es lo que estaba diciendo Enrique. Y esto es lo que yo he visto que es, marca la diferencia de entre una persona que llegó de un nivel básico a intermedio y se queda allí, o una persona que sigue a un nivel avanzado, y no solamente eso, pero que verdaderamente usa el inglés para cumplir metas. ¿Okay? Esto marca la diferencia. La actitud de la persona. Entonces yo quiero dejarles aquí con un pensamiento que es prácticamente esto. Yo he aprendido como maestro en diferentes salones, dando clases de negocios, personas de bajos recursos, no importa qué nivel de la sociedad, yo he aprendido esto, que muchas veces el problema no es el inglés. El problema con tu inglés no es el inglés. El problema con tu inglés ya es otra cosa, puede ser algo emocional, algo mental, ¿ok? Y ahí donde vienen esas barreras, ¿verdad? Entonces, alguien me pregunta, teacher, no estoy avanzando, ¿ok? No avanzo, ¿por qué? Puede haber tres razones, yo he visto tres razones, pueden ver muchas, ¿verdad? Pero yo he visto esto, que muchas veces la persona, su cabeza y su corazón no están en el mismo lugar. En cuanto al idioma, por ejemplo, hay personas que me han dicho, no me gusta mucho el inglés, pero ni modo, tengo que aprender. No es la actitud, ¿verdad? O una persona viene aquí al salón, tan saturado con todos los problemas de la vida, ¿verdad? Su cabeza llena. Entonces, ¿cómo su corazón va a estar acá en el idioma, en el proceso de aprendizaje? Es imposible. También está la persona que hay patrones de pensamiento negativo que están allí. Esas cosas pueden venir de años, pueden venir de experiencias en la vida, pueden venir de traumas, pueden venir de cualquier cosa, pero ahí están. Y esto te está afectando en tu proceso de idioma. Y no solamente eso como el inglés, sino que cumplir mis metas con el inglés. ¿Ok? Después está otra persona que simplemente no tiene hábitos o disciplina, que simplemente está en ese proceso de cosechar acciones y acciones que no le dan resultado. ¿Okay? Esta es la persona que, ay, siempre está tarde, siempre está fuera de orden, siempre tiene todo mezclado, no está organizada. ¿Okay? Llave número uno, como decía él, sow a thought, you reap an action. ¿Verdad? Sembrar un pensamiento, tú vas a cosechar una acción. Entonces viene primeramente con pensamientos. ¿Right? ¿Qué estás pensando acerca de ti mismo? ¿Cuál es tu pensamiento acerca de otras personas? ¿O la sociedad? ¿O tus metas? ¿O tu vida? ¿O tu familia? ¿Qué estás pensando? Entonces, esta parte es muy importante. Por eso ponía los de afirmación positivas y todos esos ejercicios y cosas que podemos hacer. Después está el número dos, las acciones. Las acciones van a cosechar un hábito en la vida. Entonces aquí es donde tienen que ustedes pues organizarse, tener disciplina, etcétera, ¿verdad? Esto es muy importante. Y finalmente está lo del proceso de carácter, ¿verdad? Ya una disciplina, ya un hábito se va a desarrollar en un carácter. ¿Okay? Y aquí viene problemas de carácter de la persona, puede ser muy tímida, temor, negatividad,
falta de confianza, pereza, no sé, ¿verdad? Y allí viene un problema, ¿verdad? Ok, entonces, pues, tomen esto en cuenta, aplíquenlo a su proceso de aprendizaje del idioma y más que eso, más que cumplir, que hablar inglés, es cumplir sus deseos y metas. Ok. Very good. Ok, no sé si alguien quiere decir algo, pero eso es prácticamente lo que estaba diciendo Ronnie. Y es lo que yo he visto, tengo años ya, como 8 años enseñando, entonces eso es lo que yo he visto. Ok. Very good. No sé si alguien quiere decir algo, compartir. Yo quiero compartir algo, teacher. Sí. Quiero dar como quizás un testimonio que yo me inscribí en una academia para poder aprender el idioma. Uh-huh. Y mi hija también quería aprenderlo y ella está joven, ¿verdad? Entonces yo dije que la oportunidad era para ella, no para mí, porque uh-huh. yo ya estaba con edad avanzada. Uh-huh. Y entonces le cedí mi lugar, yo ya estaba inscrita, se lo cedí a ella. Porque una madre hace eso, ¿verdad? Por sí. sus hijos. Así es. Pero me quedé con mucho lamento porque yo quería uh-huh. aprender el idioma. Uh-huh. Y viendo un día Facebook, vi lo que estaban ofreciendo en Safora a través uh-huh. de inglés corporativo y, uh-huh. y me puse primero en oración uh-huh. a pedir que si la oportunidad se me iba a dar, pues me iban a abrir las puertas ahí. Y gracias a Dios aquí estoy en la clase. Estoy testimoniando de que sí, como usted dijo, con la oración uh-huh. todo se puede. Y yo quiero aprovechar al 100% esta oportunidad que nos han regalado, ¿verdad? Uh-huh. Y espero, yo sí tengo una meta, yo espero aprender bien el idioma porque tengo muchos proyectos también para poder ejecutar. Así es. Ok. Perfecto. Va por buen camino, definitivamente. Ok. ¿Alguien más? No sé si quiere decir. Bueno, yo nada más, teacher, agradecerle el tiempo, el poder compartir sus conocimientos con nosotros. En mi caso, para mí es más fácil leerlo, escribirlo, pero es más difícil hablarlo, mantener una conversación. Eso es lo que a mí me cuesta particularmente. No lo he logrado superar. Lo leo, entiendo mucho, o sea, ya a cierto nivel, digamos, trato de comprender, viendo, o sea, leyendo la escritura. El oído no lo he desarrollado mucho y me cuesta mantener una conversación. Y yo entiendo por qué es, y es porque tenemos la mala costumbre que queremos pensarlo todo, lo queremos pensar, lo queremos procesar y después hablar. Entonces uh-huh. esto nos vuelve lentos uh-huh. y yo sé que esa es la dificultad, en mi caso, ¿verdad? Y creo que en muchos de los casos también, porque queremos construirlo aquí, entonces lo estamos construyendo aquí, lo estamos pensando y después lo queremos decir. Uh-huh. Sí, te voy a dar un consejo también, muchas veces no es el idioma, sino pueden ser como inseguridades que nosotros tenemos. Y esas son eso es lo más difícil superar cuando llega las inseguridades, ¿verdad? Entonces, eso es bastante difícil. Pero eso ya no es problema del idioma, no es problema de la academia, no es problema de la estructura, de la gramática, no. Allí es otra cosa. Y si tú vas y tú superas esa parte, ¿verdad? Que no tiene mucho que ver con el inglés. Pero si tú superas esa parte, entonces ya ganaste una gran batalla porque vas a entrar al salón de clase de inglés con una actitud totalmente diferente. Y hay una academia, ¿verdad? Eso que yo les presenté lo saqué de una charla de una persona que dio. Y él es exitoso, ¿verdad? Porque él tiene una academia acá en El Salvador, tiene una, también ya han crecido en Guatemala y Honduras. No comparto con el proceso, la metodología, pero sí comparto con la actitud de la persona, el cual él mostraba y él enseñaba que él estuvo como 3 años vendiendo hot dogs allí en el escalón, tratando de estudiar a la misma vez.
y ahí estaba en el escalón. Entonces llegó un punto de que él iba de una academia a otra, ¿verdad? Pagaba aquí 3 meses, pagaba aquí 1 mes, y se frustró la persona, ¿verdad? Porque no alcanzaba el nivel que él quería, o que él quería para ingresar a un call center. Imagínense, solo quería trabajar en un call center. Entonces él hizo una cosa, se frustró tanto que dijo, olvídese de eso, ya no voy a estudiar inglés. Pero durante ese proceso lo que él hizo es empezó a estudiar y no estudiar, sino empezó a leer cosas de automotivación, cosas de superación, ¿verdad? Empezó a leer esos testimonios, empezó a motivarse de esa forma en cuanto a la vida, y se dio cuenta de tantas cosas que él tenía, que tenía que botar, que tenía que superar en su propia vida. El problema no era la academia, el problema no era el proceso, no era ni él, el problema es las cosas que él tenía. Entonces se despojó de esas cosas, y esa persona después de allí creció increíblemente. Tanto, ¿verdad? Ese es el reto de todos nosotros. Ese es el reto que todos tenemos, ¿verdad? ¿Y ya trabaja en call center? ¿Quién? ¿Yo? No, la persona. ¿Ya trabajará en el call center él? No, esa persona tiene serie de academias por todo Centroamérica. tiene varias academias. Allí en Salvador del Mundo hay una, para que ustedes sepan. Y en Guatemala también tiene. Pero sí, eso es lo que la persona dijo. Y cuando yo apliqué eso, porque yo llegué también a un proceso que, estos estudiantes no están progresando, ¿verdad? Y la cosa no, yo porque yo he enseñado niveles de avanzado, clases de negocio, clases de call center también, inglés para call center y todo. Y llegué a ese punto de decir, ¿qué está pasando? Pero me di cuenta que no era el inglés, no era la academia, no era la inteligencia de la persona, no era la capacidad, no era nada de eso, sino que era estos obstáculos mentales, estos bloques de que tenemos, emocionales, mentales, estas barreras que nosotros mismos hemos puesto a través de ese proceso de pensamiento, de hábito, de acción, de carácter, y allí están muchos. Entonces, muchas personas se quedan en intermedio bajo un intermedio bajo, y se quedan estancadas ahí. Y ahí están. Y ahí pero no pueden salir de ahí por eso mismo. O llegan a un nivel avanzado, pero ya no pueden usar su idioma para en la vida real. Y allí también están estancados. Entonces, pues, les digo esto, ¿verdad? Para que ustedes trabajen, no tanto en el, también en el idioma, ¿verdad? Pero que trabajen en esa área de su vida también. Esas actitudes, desarrollarse ustedes en esas áreas, en esa inteligencia emocional, como le dicen. Y eso va a marcar una gran diferencia. Ya usted ya no va a tener miedo, ya usted ya no va a tener confianza, ya no le va a faltar la confianza. Usted ya va a tener una motivación diferente, ¿verdad? Y así se puede aprender más rápido, ¿verdad? Exacto. Entonces, ese es mi tip, ¿verdad? Este proceso de aprendizaje. Es que desarrollen también, alimenten esa área también de su vida. Todos los tips que vimos ahí, ¿verdad? Eso es algo que yo les puedo recomendar. ¿Ok? No sé si alguien quiere decir algo. Ya hablé suficiente. Bueno, yo, teacher, quiero darle las gracias por sus consejos. Y quizá, como decía la compañera ahí, pues que soy una de las frustradas en este idioma. Uh-huh. He comenzado y me he quedado, pero pues yo sé que, como decía Enrique, es la actitud de uno. Y primero Dios, que esa actitud, pues, cambien en nosotros para podernos superar en el idioma, porque yo creo de que, como usted decía, si nos ponemos metas y con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Le doy las gracias y espero que en el otro módulo pues podamos quedar con usted. Gracias a todos. Bueno, gracias. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, muchas gracias. Dago. Sí, solamente eso, igual, ¿verdad? Gracias por el tiempo. La verdad es que al principio yo estaba
tratando de hacer el tiempo para empezar a aprender de nuevo, porque cabal no es la primera vez. Y decía, 8, 9 de la noche, una hora, la hora que uno ya está todo cansado y ya con tanto que hacer en el día. Sin embargo, al final uno termina esperando la hora esa porque también la han hecho bien divertida. Hemos tenido unos compañeros en los que se disfruta la clase. Pues. Creo que eso ha ayudado bastante a que no me he perdido ni una, pues yo pensé que iba a estar, a veces sí, a veces no, pero no. O sea, gracias a los compañeros por eso, pues, ¿verdad? Porque han hecho que la clase sea bien entretenida y bien productiva. Excelente. Y esa actitud es la que te va a ayudar, ¿verdad? A seguir adelante. Esa actitud. Ok. Gracias. Gracias a todos, chicos. Entonces, ha sido un placer estar aquí con ustedes. No sé si voy a continuar, pero con ustedes, ¿verdad? Yo no les puedo garantizar, pero no se preocupen por eso. Ustedes, con una mente abierta, un corazón abierto, ustedes delen con todo, ¿verdad? Esas actitudes, desarrollen esas áreas de su vida también, que son sumamente importantes. Hay un dicho, ¿verdad?, que ustedes lo han escuchado, de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿no? O al revés, de la abundancia del corazón, habla la boca, sí. Y si ustedes llenan su corazón, su alma, ¿verdad?, con esas cosas positivas, esas cosas motivadoras, esas cosas, y ya van a ver cómo ustedes hablan mucho más inglés. Aprenden y hablan y se desarrollan mucho más en la clase, ¿verdad? Y no sé por qué, no me pregunten, no sé por qué, pero es algo que marca una gran diferencia, ¿okay? Y no tiene nada que ver con el inglés. Pero así somos creados, ¿verdad? Ok, excelente. Bueno, gracias, chicos, cuídense, ¿ok? Gracias, right. Teacher. Hey, gracias, teacher. Gracias, teacher. Good evening. Saludos. Bye.